Lección número 3. Nuestraesperanza.cl. Para el 27 de diciembre de 2014. El Evangelio Eterno. Sábado 20 de diciembre. Para memorizar. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías capítulo 31, verso 3. En nuestro estudio de Santiago, hemos considerado varios problemas relacionados con el Evangelio, e hicimos algunas comparaciones con otros autores bíblicos. No siempre es fácil comprender claramente cómo combina Santiago con otras partes de la Escritura, especialmente lo que afecta a algo tan central como el Evangelio mismo. Pero como vimos, lo hace. Y esto es también muy importante porque el Evangelio es el fundamento de nuestra comisión de los últimos días, de predicar el Evangelio eterno a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. En esta semana final nos concentraremos en las preguntas básicas con respecto al Evangelio eterno, que es la salvación por la fe, una creencia que enseña toda la Biblia, incluyendo Santiago. El punto vital es recordar que la Biblia no se contradice, especialmente en algo tan fundamental como la salvación. Al terminar este trimestre, al mirar cómo se ve el Evangelio en la Biblia, podremos ver cómo Santiago aparece en este cuadro más amplio del plan de redención de Dios.